Bueno, Martínez, pedazo de partido difícil, cancha mojada, mucho esfuerzo físico y sí, nos lleva un puntito. Un punto que vale porque como se sabe que esta cancha es difícil, dura como estaba la cancha, así que bueno, sirvió el punto por lo menos para llevar a Rosario, por lo menos sin nada, así que fue un partido duro, ellos están acostumbrados a jugar en esta cancha, hoy estaba complicado porque por la lluvia, llovía mucho, la cancha estaba blandita, así que bueno, el punto sirve. Y también sirve porque se jugó con la desesperación, ¿no? Ellos tenían el oído puesto en el porvenir hoy. Claro, porque sí, realmente ellos están jugando por debajo de la tabla, ¿no? Claro, ellos tienen que jugarse a todo nada acá, así que bueno, nosotros venimos a plantarnos, a jugar como el técnico lo quiso. Así que bueno, por lo menos pudimos obtener el partido, nos llamó un punto que es válido para nosotros porque es difícil. ¿Qué te cambió? ¿Qué te cambió? ¿Qué sentiste diferente de jugar de la local a hoy al torneo de AFA? Ah, un partido con mucho ritmo, que no es lo mismo que jugar en la Rosarina, así que nada, por suerte ya vengo entrenando varios partidos con el equipo y me siento bien firme para la hora cuando me toque jugar. ¿Tu posición cuál es en realidad? La mía es un enganche suelto. ¿Pero jugás por la izquierda como jugaste hoy? Sí, sí. Me siento cómodo con cualquier parte de la mitad de cancha para adelante. Gran partido, ¿eh? Gracias. Gran partido, ¿eh? Nos vemos en la próxima vez en Pilar, porque vamos a jugar de visitante con Real Pilar. Claro, un gustazo claro, enorme, nos vemos. Gracias, nos vemos.